Se llamaba Ramón el Salón y el dueño, un señor verde, me explicó que había una boda muy importante y yo iba a acomodar a los invitados. Y yo pregunté, ¿quién se casa? Me dijo, un plátano. ¿Con una manzana o con quién se casa el plátano? Me dijo, no mames, una jitomata. No sé si sepan de frutas y verduras, pero plátanos y jitomatas no se llevan. Hay una pelea ahí, es un tipo de racismo socioeconómico. Porque la jitomata es muy naca. Es de barrio, es arrabalera, es de caguama en bolsa, ¿me entiendes? Y el plátano es de familia de dinero, son de abolengo, o sea, los plátanos son muy ricos. Entonces esta boda era prohibida, era el Mariela del barrio, de las frutas y las verduras. Y llegó el primero, el dueño me acompañó, y llegó un señor que se llamaba Lechuga. Y dijo, señor Lechuga, bienvenido. Y yo, señor Lechuga, mesa número 5, bienvenido. Y me dijo el dueño, así mero, que va, me quedé. Y llegó un limón, y medio limón, y dos limones, y medio limón. Y le dije a uno de los limones, carnal, hazme un paro, güey. Yo no conozco bien las frutas y verduras, ¿me ayudas a reconocerlas? ¿No conoces las verduras? ¿Te parece el cuerpo de alguien que conoce las verduras? Ese limón se quedó a un lado mío, como en la embajada, ¿no? Ayudándote a ver qué pedo. Y llegó un arbolito chiquitillo. ¿Quién es este pichi bonsai? Dijo, es un brócoli. Ah, señor brócoli, bienvenido, pase, por favor, ¿no? Y llegó atrás del uno igual que él, pero en blanco. Un brócoli albino, qué chingado. No, Franco, es una coliflor. Y yo, no mames. ¿Así se llama? Dijo, coliflor. Y yo, pasa usted, flor de culo, le dije. Iban llegando, llegaron dos frijoles con dos habas, pero con la invitación era para dos y ellos eran cuatro. Y le dije a los frijoles, ¿saben qué? No pueden entrar, porque eso es para dos, ustedes son cuatro. Y los frijoles, danos chance, güey. Las conocimos afuera y nos las vamos a coger. Y volteo con las habas y me hacen las dos. Dije, no, sí quisiera, pero no puedo, es mi primer día, van a tener un problema. Sin invitación no se puede. Ahorita llegó una piña que se quería colar, pero era un chiste muy pendejo y no lo metimos. No puedo, de verdad. Y los frijoles, danos chance, güey, somos como tú, somos de bronce y la chingada, está bueno, güey. Van a entrar los dos frijoles y las dos habas, pero no quiero ni un solo pedo, cabrones. Órale, pásenme. Sí, te tienes que poner mamón, güey, ¿no? Llegaron una papa y un rábano, y la papa y el rábano venían fingiendo la voz. Venían transmitiendo en vivo, ¿no? Y estamos aquí en la boda y cada 100 lados danos un shot de tequila. Y el rábano, y vamos a dar también un giveaway de parte de nuestros sponsors. Le dije a Limón, ¿por qué hablan así estos güeyes? Dijo, son influencers. Dije, ¿la papa y el rábano son influencers? Dijo, sí, son youtubérculos. Sé lo que están pensando. ¿Franco me educó con un chiste? No hay pedo, vamos a seguir. Que llegan las amigas de la jitomata, güey. Todas las nacas, güey, ¿no? Jícama, zanahoria, pepina, cualquier cosa que le puedas echar chile en polvo. Llegaron las mamonas. No sé si sepan de frutas, pero ahorita las más trending, las Kardashians de las frutas, la familia Berry. Cherry, berry, strawberry, blueberry, cranberry, blackberry. Blackberry llegó gritando, motherfucker. ¿No? Siguen llegando invitados. Llegó un cilantro. Le dije a Limón, yo mero. Vi venir el cilantro y se cagó porque le dije perejil, ¿no? Me dijo racista de mierda, le dije, ah, sí se parecen, ¿no? Y llegó un señor que su invitación decía lechuga. Y volteo y allá estaba Lechuga en la mesa 5 echando desmadre. Dije, ¿sabes qué, carnal? Esta es falsa, tú no puedes pasar. Y se enojó conmigo el disque Lechuga. Y me gritaba, me decía, tronzo de merda, figlio de putana, yo son un amigo de la esposa. Dije, ah, Lechuga romana. Le dije, excusi, signore. Io parlo a Pío. En eso, que llega la familia de los plátanos. Cállate los cinco. Todos en penca, los mamones juntos. El novio, el plátano con su traje amarillo de vivos negros. El papá, plátano macho. Los sobrinitos, los dominicos. Y junto con ellos, venía el hermano menor del plátano. El hermanito del plátano, huerco cagapalos, incomodando a todos. El hermanito del plátano llegó con la jitomata, le dijo, esa pinche jitomata, ¿dónde está la perejila? El hermanito del plátano llegó con la guayaba, le dijo, esa pinche guayaba, ¿dónde está la tostada? Y todos en la fiesta decían, ¿qué pedo con los chistes del platanito, güey? Y en eso llegaron dos cebollas, cuatro tomates, seis chiles y un perejil. Dije, ¿ustedes qué? Dijeron, somos los del grupo. Era un grupo de salsa. Y el grupo de salsa comenzó a tocar. ¡Buenas noches! Nosotros somos la Sonora.
Salsa Negra de Ramón Perejil. Esto es Salsa Negra. Yo no soy manzana, yo no soy manzana, yo soy perejil. Y todas las parejas iban parando a bailar, ¿no? Y el animador, qué gusto estar aquí entre tanto amigo. Salsa Negra. Yo conocí al plátano en secundaria, ni quien lo pelara en aquel entonces. Cojito mata, te casaste, culera. Y de blanco, hija tu puta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá que llorar. Y las cebollas, llorar y llorar. No, 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 ambientazo. Y el animador, a ver ese de atrás que está grabando, te dijeron desde el principio, hijo de tu puta madre. Mame y mame y mame. Dijo, tenemos artistas invitados. Desde Miami, Cebolla Estefan, preciosa, bienvenida. Mark Apioli, hermano, ¿cómo está? La banda Limón, ¿cómo no? Su sobrina, Limón Laferte, bienvenida. Y en eso que ve un viejito con dos manzanas a los lados, una a cada lado, agarrándolas del culo. El maestro manzanero, bienvenido. Sazanera. Más adelante que entra el cantante principal de la Sonora Salsanera, un chile serrano, enorme, verde, lleno de venas. Y el chile, mamonzón de a madre, ¿no? O sea, entró caminando y por venir vino una morra, se tropezó y rodó, se levantó toreado. Y como era el cantante principal, hicieron toda la parafernalia, ¿no? Apagaron todas las luces, pusieron un spot sobre el chile, máquinas de humo, ¿no? 15 viejas encueradas. Y el chile, muy en su papel de cantante, ya sabes cómo son de mamones los chiles, digo, los cantantes, ¿no? Muy serio empezó la música, ¿no? Yo soy el chile y esta noche estará con madre. Esta noche estará con madre. Esta noche estará con mamá, 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 el chile. Salsanera. Le agarró el micrófono al animador. A ver, que pasen los novios al centro de la pista, el plátano y la tomata, a bailar con la sonora salsanera. ¿Esto qué dice? Estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlo jugo y dice, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma. Ya sabrás, todas las tomatas bien prendidas. No sé si han visto perrear a una jitomata alguna vez. Es algo hermoso y sensual, mis hermanos. Y la tomata perreó tan fuerte que no se dio cuenta que sin querer, me consta que fue sin querer, le puso un caderazo a un mango petacón que iba pasando. El mango se fue y se tropezó con una cabeza de ajo que iba rodando. Tumbó a la cabeza de ajo y la cabeza de ajo se cayó y se pegó en la cabeza. Y se paró haciéndose la de pedo del mango. ¡Fíjate, puñeta! Oh, los ajos son bien agresivos. Y el mango, pues, ¿tú qué? Y se empezaban a empujar y hacer de palabras. Y el mango, sí, che mango mamila, era mucho más alto. El mango que le pone un descontón, güey, a la cabeza de ajo. ¡Madre! Y le tumbó dos dientes. Y se metió un elote a hacerle el paro al ajo, güey. Un elote grandote, mamado, lleno de grano. Llegó empujando al mango, dijo, ¡eh, no se pase de verdura! Y los amigos del elote, ¡tranquilo, elote, no te calientes! Y el elote bien cagado, che mango, hijo de tu fruta madre. Tranquilo, elote, no te calientes. Pues nada, ese pinche mango me pela la mazorca. Tranquilo, elote, no te calientes. Vas a convertir en palomita. Y estos güeyes empujándose y el elote bien cagado se arrancaba las hojas. ¡Qué puto! Y el mango no se abría, güey, también se arrancó la cáscara. Pues, ¡qué puto, déjese venir! Y a la izquierda del escenario había una sandía que se subió a bailar sola, la pinche sandía. Estaba bien prendida a bailar y bailar. Chinguen a su madre, que me imaginaron como sandía. Chinguen a su madre. Y la sandía vio los golpes y gritó, ¡sepárenlos! ¡Se van a matar! Y rodó para abajo del escenario y cayó justo sobre un limón que estaba bailando con una zanahoria. Obviamente hizo mierda al pobre limón. Y la zanahoria. Dijo la sandía, ¡mana, era tu novio! ¡No, me cayó en los ojos!
¡Pinche gorda! ¿Por qué no te fijas? Y se empezaban a pelear también ellas, güey. Por este lado el mango y el elote, y acá por este lado la sandía y la zanahoria, y que se calienta la raza de todos. ¡Qué pinches frutas! ¡Chinguen a su madre! ¡Ah! ¡Arriba las verduras! ¡Arriba los cerdes! ¡Arriba los del monte! Y así estaban peleando, güey. Que se arma la remambaramba, güey. Un apio con un pelapapas amenazando a todos. ¡Órale, putos! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Y una papa y un pepino. Tranquilo, compadre, guarda eso, guarda eso. El papá de la jitomata, güey, le dijo a la esposa bien cagado: ¡Vieja! Ve a la troca y tráeme el extractor de jugos, ya valió madre este pedo. Por todos lados llovían putazos, ramos y cascas. Un cilantro descontó por la espalda un perejil, güey. ¡Tota la madre que nos confundan, güey! Y no era perejil, era otro cilantro. Hasta él solito dijo: ¡No mames, si nos parecemos un chingo! Un kiwi peleando con otro kiwi. Y le gritaba un kiwi al otro: ¡Kiwi! Y el otro: pues lo que quiera, puto. Una toronja peleando con una naranja. Y la toronja le decía a la naranja: ahora sí, pinche naranja, me la vas a pelar, güey. Porque era una pelea de zumos. Ese chiste es hermoso y lo saben. Es corto, redondo y sin groserías. ¡Es perfecto! Por todos lados llovían putazos. Yo ya no podía calmarlos. Y fui por el guardia de seguridad, el Coco. Era chaparrito, café y redondo. Y además estaba en el baño, ¿no? Le toqué: ¡Coco! Nada más soy yo. Y uno que sufre de alergias dice: pobre cabrón, güey, ¿no? Ahí traigo una fring, güey, por si quieres. ¿Coco? Y salió el vato. ¿Qué pasó? De esos que se muerden las orejas ellos solos, ¿eh? Apenas le iba a explicar qué pasó y se echó a correr solo, güey. ¡Yo le rompo su madre a todos! Donde le hubiera venido frutas y verduras todos: ¡ahí viene el Coco! ¡Ahí viene el Coco! Voy corriendo y veo una cebolla en el piso, güey, llorando. Le dije a la cebolla: señorita, ¿le pegaron? Dijo: no, me acaban de cortar, güey. Y sentí feíto, le digo: tengo un amigo soltero, si quieres te lo presento. Dejó de llorar, dijo: ¿quién es tu amigo? Le digo: el mamadillo, el de seguridad, el Coco. Y otra vez lloré y lloré, dijo: no, el Coco no. Salgo a mis hermanos y me tocó ver una pelea afuera entre una fresa y un chile jalapeño. Y lo más raro que he visto en toda mi vida. La fresa salió sin hacerle daño a nadie, con su bolsa e imitación Louis Vuitton. Dolió, culeras. El jalapeño venía en sentido contrario. Y en vez de ser un caballero y abrirse para que pasara la fresa, el jalapeño hizo esta nacada de pegar con el hombro, ¿no? Y la fresa se volteó tantito. Y hasta eso, no tan mamona, nomás le dijo: oye, fíjate, ¿qué no ves? Pero los amigos del jalapeño: te dijo pinche ciego de mierda, güey. Y el jalapeño que se prende dijo: pinche fresa, bájale de huevos. Y había unos huevos, dijo: ¿qué pasó? Pero vieron que era un jalapeño. ¿Qué onda, güey? Que por lo general huevos y chiles se llevan bien. Sigo hablando de comida, chingada madre. Sí les voy a suplicar como 5 años de madurez para lo que sigue del chiste. No vamos a poder avanzar, ¿va? Bueno, estaba el chile parado en medio y los huevos atrás de él. Y la raza gritando: es un tiro solos, es un tiro solos. Y los huevos dijeron: ¿qué? Nosotros nunca nos metemos, güey. Porque son unos caballeros, güey. Lo que sea de cada quien. Históricamente nunca han sido gandallas los huevos. Entonces, más frutas se unieron a la fresa como a respaldarla, ¿no? Llegaron mangos y papayas y otras frutas que no me sé sus nombres. Y la fresa se envalentonó, vea, y ahora sí, más mamonzona, se tocó la oreja. Le dijo al jalapeño: ¿qué maullas, gato? No te escucho bien aquí arriba en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. Y los amigos de jalapeño: dijo que tu papá era un piquín, güey. Y el jalapeño, muy grosero, le mentó la madre a la fresa: fresa, chingas a tu madre. Y la fresa: ¿qué dijiste, naco? Donde todas las frutas y verduras voltearon, el jalapeño se armó de valor: fresa, chingas a tu madre. Y la fresa, bien tranquila y sonriente, le dijo: jalapeño, la tuya, en vinagre. Lo hizo mierda, mis hermanos. El jalapeño iba a decir algo más, güey. Mi compa el limón lo paró, le dijo: nera, así déjalo, güey. Ya te la metieron, no patalees, duele más. Espero te haya encantado esta animación. Si fue así, no olvides regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle click a este botoncito para que se suscriban. Y no olviden checar la animación pasada. Recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones. Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo.